16 Charlie, this is Red 6, over. Red 16 Charlie, this is Red 16, this is Red 6, what's your sit rep, over. Cold Steel Cobra, this is Bravo. Red 16, this is Red 6, over. Red 16 Alpha, this is Red 6, over. Determination and sheer professionalism had secured a remarkable British victory. Ian Gardner's company of Royal Marines did not have a single fatality during their battle for Two Sisters. I think one has to be surprised at how lucky we were and how close a shave it was. There were several occasions throughout the war when the balance could have really gone the other way, both at sea and on land. I always thought the Falklands victory on our part was a close run. The more you know about what went on and what didn't go on, the more you wonder at it. And I think that the Argentines could have won it had they played it right. The enormous risk in undertaking the Falklands campaign had finally paid off. But victory could so easily have been far more costly. We really had no understanding of how competent the Argentinian Air Force actually was. Had they actually really focused on the amphibious landing and had their intelligence been slightly better than it was, they could have done us awful harm. Today, tensions are once again high in the South Atlantic. The British government says it is committed to defending the Falkland Islanders' right to self-determination and that it has the necessary air, naval and land forces in place to protect the islands. But the man who led 3 Commando Brigade in 1982 has a sobering warning. We couldn't do it again. If the Argentines invaded the islands tomorrow, we couldn't retake them without a carrier. And so they would be lost. It would be a huge betrayal if they were taken again, because all that blood and sacrifice and all the money, I might add, that we've spent on defending them for the last 30 years would have been totally wasted. 255 British servicemen and at least 650 Argentinians died during the Falklands War. 3 islanders were also killed. The British government says that no military campaign is perfect, and lessons from the Falklands conflict have been learned by the armed forces. Those who survived must hope they're right. Red 16 Alpha, this is Red 6, over. Red 16 Alpha. Muy vulnerable. Los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina aún no habían mostrado toda su capacidad de ataque. Estaba seriamente preocupado por la Fuerza Aérea Argentina. Desde sus bases en el continente, a solo 600 kilómetros, podían causar mucho daño a nuestra fuerza anfibia, en particular cuando los buques se acercaban a tierra y durante la descarga de pertrechos. Los argentinos tenían además la ventaja de contar con numerosos objetivos de ataque. El día del desembarco, toda nuestra fuerza anfibia estaba en San Carlos y los buques escolta en la parte exterior de la bahía. Era fácil saber cuáles eran los buques que debían atacar. Sin embargo, muchos de los pilotos argentinos carecían de experiencia en este tipo de combate. Era una nueva experiencia para ellos. Volaban 600 kilómetros sobre el mar y luego se lanzaban desde las nubes. Nunca lo habían hecho. Era una maniobra muy arriesgada. Para ganar la batalla, los argentinos debían atacar a los buques de desembarco, logística y transporte en el extremo de San Carlos. Sin ellos, los británicos no hubieran podido seguir avanzando. Los buques logísticos son el blanco principal. Lo que pasa es que para llegar a los buques logísticos, el que defiende su convoy pone una escolta destinada a hacer fracasar el ataque de los aviones enemigos.
Los británicos habían colocado estratégicamente a muchos de sus destructores y fragatas en la puerta del canal para sorprender a los pilotos argentinos. Durante 5 días, los pilotos argentinos desafiaron ferozmente a la defensa aérea y los aviones Harrier británicos. En la batalla perdieron 17 aviones y 10 pilotos. Sus esfuerzos podían haber sido más efectivos si las bombas hubieran alcanzado los blancos correctos. La logística de nuestras brigadas dependía por completo de 6 navíos de transporte. Si los hubiéramos perdido, nos hubiéramos encontrado en serias, muy serias dificultades. Los pilotos argentinos enfrentaban un serio desafío. Tenían que volar a muy baja altura sobre el océano durante al menos 1 hora, usando solo una brújula y un cronómetro como guía. Luego, cuando llegaban a San Carlos, contaban con unos breves instantes para decidir qué blanco atacar. Cuando iban a la bahía de San Carlos, venían volando a 300 metros por segundo, a 2 o 3 metros de superficie sobre el mar, entraban en una bahía repleta de buque y ahí no había mucho tiempo para elegir. La principal preocupación en esos momentos era no colisionar contra el agua. Tu mirada se concentra solo en lo que está por delante. Nada de lo que sucede a los costados es importante. Le tiraron a lo primero que encontraban y me parece que estaba bien. No tenían otro camino. De todas maneras, si las bombas que pegaron en los buques escoltas hubieran explotado, probablemente la fuerza de tarea británica se hubiera quedado sin buques escoltas. Existía un reto aún mayor. Las bombas que lanzaban los aviones no habían sido diseñadas para impactar objetivos a tan baja altitud. Tuvimos que ir a pelear con ellos con los elementos que teníamos a mano. Pero nuestras bombas, lanzadas de los aviones a tan corta distancia, si les poníamos una espoleta que explotase y no bien tocara en el buque, corríamos el riesgo de la misma explosión de la bomba derribar al avión. Entonces había que ponerle un pequeño retardo. Y el retardo hacía que la bomba atravesara de lado a lado el buque y si explotaba, explotaba afuera. De esa forma entonces hubo muchas bombas que no explotaron. Al menos en 14 ocasiones, las bombas argentinas que alcanzaron a los buques británicos no llegaron a estallar. Estallaron menos bombas de las esperadas, casi la mitad. Si hubieran explotado, nos hubieran derrotado. Las bombas no explotaban porque no estaban previstos para ese tipo de blanco. Tuvo que ser todo improvisado en los días previos. Cuando se tuvo conocimiento de que Gran Bretaña mandaba la flota, sacamos nuestros aviones a hacer pruebas con los destructores 42 de nuestra armada. Si las espoletas de las bombas hubiesen sido correctamente armadas, no me cabe ninguna duda de que hubiésemos perdido. Hubiésemos perdido el doble de buques de guerra, anfibios y mercantes. A pesar de los desaciertos y de las bombas que no explotaron, los aviones argentinos debilitaron a la flota británica. Después de 5 días de intenso combate, el almirante Woodward estuvo a punto de comunicar a Londres que la guerra estaba perdida. Consideré seriamente la posibilidad de llamar a casa para decir que habíamos perdido. La situación parecía indicar que pronto estaríamos fuera de juego. En algún momento hay que comenzar a pensar en terminar con todo. Desde el momento en que los británicos desplegaron su flota el 3 de abril, comenzaron una carrera contra el tiempo. Nada más el viaje hasta las Malvinas les había tomado 19 días. No se puede colocar un portaaviones en la línea de batalla y dejarlo allí por meses. 3 meses es el límite de tiempo. Para fines de junio, todos nuestros buques presentarían problemas. Por eso planificamos que la batalla no se extendiera mucho más allá de mediados de junio. Los británicos tuvieron que lidiar con una gran pérdida cuando un misil argentino les hundió el carguero Atlantic Conveyor. Este buque llevaba parte de los helicópteros pesados y equipos necesarios para la campaña terrestre. Sin dudas, el hundimiento del Atlantic Conveyor
tuvo un efecto más grave que cualquier otra pérdida, excepto quizás por la de un portaaviones. Allí perdimos la mayor parte de nuestros helicópteros pesados. Según recuerdo, fue la pérdida más importante que tuvimos en toda la guerra. El naufragio del Atlantic Conveyor causó serios problemas a los británicos a la hora de mover sus hombres y artillería a través de las islas. La flota británica se encontraba al límite de su resistencia en alta mar. Los argentinos todavía podían ganar la guerra si lograban retrasar el avance británico. Los argentinos debieron haber mandado sus tropas al frente para comenzar a patrullar y montar ataques sobre nuestro perímetro. Nos habrían obligado a avanzar más lentamente. La Junta todavía creía en la posibilidad de una solución política. Y yo se los transmití a mis fuerzas, diciéndole, señores, cuando nos ataquen los ingleses tenemos que resistir a cualquier precio. Porque después de eso tenemos posibilidades de una negociación seria para recuperar las islas. Una vez en tierra firme, los regimientos británicos estaban en desventaja. Se encontraban a miles de kilómetros de sus bases y con menos hombres que sus adversarios. Era crucial obtener una victoria rápida antes de agotar sus municiones y suministros. Observé la situación y comprendí que necesitaba establecer una superioridad moral sobre el comandante argentino. Es por eso que le ordené al comandante Thompson que fuera en busca de la batalla y le ordené que les demostrara nuestra voluntad de ganar. Los británicos decidieron hacer su primer ataque terrestre sobre la pequeña guarnición de Darwin, Pradera del Ganso, en lugar de dirigirse a Puerto Argentino, el objetivo principal de la guerra. Por tratarse de un destacamento menor, Pradera del Ganso parecía el sitio perfecto para una victoria fácil. Pero los británicos subestimaron a la guarnición argentina allí estacionada. Teníamos una inteligencia realmente pobre acerca de lo que sucedía en las islas. Por cierto, nunca anticipamos la gran cantidad de tropas que había en Pradera del Ganso y fuimos tomados por sorpresa. Estaba sorprendido por lo que nos costó tomar Pradera del Ganso. Nunca pensamos que fuera tan fuerte esa guarnición y por supuesto que nos tomó mucho más tiempo del que habíamos planeado. Los tendrían que haber dejado de lado y dirigirse directamente hacia Puerto Argentino. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la Guerra de las Malvinas en 1982. Después de dos días de feroz enfrentamiento, los británicos tomaron Pradera del Ganso. No fue una victoria fácil como habían previsto. Si la resistencia argentina se hubiera mantenido tan firme en las siguientes batallas, los británicos hubieran agotado sus municiones y suministros antes de llegar a Puerto Argentino. Combatieron muy bien los hombres en Pradera del Ganso. Los ingleses tuvieron importantes pérdidas, pero no iba a incidir en el resultado final de la guerra. Aunque los argentinos no pudieron retener Pradera del Ganso, la guerra todavía no estaba perdida. A los británicos se les acababa el tiempo. Un solo contraataque podía ser suficiente para acabar con los planes de Gran Bretaña. El 14 de junio escribí en mi diario las palabras: si los argentinos soplaran sobre nosotros, nos derrumbaríamos. Yo quise contraatacar,
Hicimos el plan y todo, tenían la unidad prácticamente de pie para empezar a hacerlo, lo íbamos a hacer de noche. Y cuando se me niega la autorización para hacerlo, el general me lo dice con toda claridad: yo no puedo sostener su esfuerzo con la logística. Los contraataques deben ser planificados minuciosamente y aún ensayados. Si no, no se pueden ejecutar contraataques. La guerra duró 17 días más. Los problemas que afectaron a las tropas argentinas desde el inicio de la guerra empeoraron con las siguientes batallas. Los británicos lentamente se aproximaron a Puerto Argentino. Cuando los británicos llegaron a la capital de las Malvinas, los argentinos ya estaban muy debilitados. El 14 de junio, el general Menéndez firmó el acta de rendición. Yo le dije aquella mañana del 14 de junio al general Galtieri: yo no puedo exigirles más a soldados que han peleado tanto y que han dejado tanto. Ahora tenemos que asumir una responsabilidad histórica. Bueno, yo la asumí. Era mi misión como comandante en ese momento. La guerra por las Malvinas duró 74 días. Este fugaz conflicto tuvo profundas implicaciones para ambos bandos. La caída de la Junta Militar Argentina fue acelerada por la derrota en una guerra que intentaba recuperar la confianza de un pueblo desilusionado. Punto central para entender la Operación Malvinas es que se partió de un supuesto erróneo. El supuesto erróneo era que Gran Bretaña no iba a reaccionar militarmente. Mientras que en el Reino Unido, Margaret Thatcher llegó a la cima de su popularidad gracias al renovado patriotismo que provocó el triunfo en la guerra. Ella y su partido resultaron ganadores en las siguientes elecciones generales. Hoy, las Malvinas siguen en manos de los británicos. Yo creo que debía haber desobedecido las órdenes y contraatacado. Estuvimos a un tris de ganar la guerra si hubiéramos hecho o intentado hacer todos, dar un paso adelante en el último momento. Eso nos hubiera complicado y eventualmente hubiera entorpecido el avance británico, causando muchas bajas, y podría haber forzado a la opinión internacional a presionar a Gran Bretaña para llegar a algún tipo de acuerdo. Creo que pudo haber habido un determinadamente una tregua, un armisticio, ¿no es cierto? Pudo haber habido una solución intermedia. Lo que pasa es que, dado el fervor que se había generado en la Argentina, cualquier alternativa a estas características hubiese parecido una derrota política de la Junta Militar. Cuando comenzó la Guerra de Malvinas, en abril de 1982, su resultado era incierto. Alguien dijo que el arte de la guerra consiste en cometer menos errores que el oponente. El conflicto por las Malvinas lo demuestra. Un error menos de los argentinos y uno más de los británicos pudieron haber cambiado el curso de la historia. Ministro norteamericano de Defensa, será honrado por Margaret Thatcher y miembros de la realeza con el título de Caballero del Imperio. Varios diputados conservadores censuran los reconocimientos que implícita o explícitamente han puesto al descubierto el carácter decisivo que tuvo la ayuda de Estados Unidos en el resultado final de la guerra, observando que, si bien esa circunstancia es conocida por todos, constituye un desatino el admitirlo públicamente. Funcionarios del gobierno de Reagan
enfatizan por su parte el peso determinante de dicha ayuda, que según los informes oficiales habría consistido en 57 millones de litros de combustible para aviones, 200 misiles aire-aire última generación, cuya efectividad en bajas supera la cifra obtenida con el resto de armamentos. Sistemas de armas, materiales críticos, repuestos y municiones. El apronte del portaaviones Guam y otras naves para suplantar eventuales pérdidas de la flota y un flujo de información que cubrió el 98% del total que manejó la inteligencia inglesa durante la guerra. Fue una de las mayores acciones navales desde la Segunda Guerra Mundial y las armas norteamericanas jugaron un papel crucial. Ningún arma fue más importante que el misil norteamericano Sidewinder, para cuyo transporte habían sido adaptados los Jet Harrier. No eran solo Sidewinder, era la versión más moderna de los Sidewinder, que daban una capacidad totalmente nueva a ese misil. Estaban solo los pequeños Harrier, que no tenían ninguna capacidad real de defensa de aérea, de modo que los disparos que podían realizar contra los argentinos que atacaran eran solo a poco alcance cuando ya los tenían a la vista y con frecuencia cuando ya recibían sus disparos. Mientras que con los viejos Sidewinder tenían que ponerse detrás de un avión para disparar un Sidewinder, y para entonces el avión ya había descargado su bomba sobre el buque. Con el nuevo Sidewinder se puede disparar de frente, y eso es lo que los Harrier hicieron tan brillante y eficazmente. Y después de eso obligaron a todos los argentinos a volar a menos altura sobre la cubierta, lo que los obligaba a arrojar sus bombas desde alturas muy bajas, y la mayoría no detonaba. De modo que había por lo menos 10 buques que tenían bombas en su interior que no detonaron debido a la eficacia de obligarlos a volar bajo. Pero la decisión de darles los nuevos Sidewinder, eso no nace de una relación normal. Eso equivale a la decisión deliberada de salvar a Gran Bretaña de la derrota, ¿no es así? Sí, en los hechos definitivamente es así. No solo se suministraron Sidewinder, sino toda clase de armas norteamericanas a Gran Bretaña durante esta guerra. Otros misiles, rondas de morteros, municiones altamente explosivas, incluso antiparras para visión nocturna y plataformas para el aterrizaje de los Harrier. Mientras se intensificaba el combate, constantes pedidos de Gran Bretaña al Pentágono siguieron recibiendo una pronta respuesta. Antártico británico que estaba en Great Beacon y que comienza a informar que se había exagerado lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto. Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico vespertino en Londres, sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice: es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía de París tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes.
si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, ¿qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos? Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra, hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, y lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave, que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25, pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo. Que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgias, es a Malvinas. Red 16, Charlie, this is Red 6, over. Red 16, Charlie, this is Red 6, over. Red 16, this is Red 6, what's your SITREP, over. Red 16, Charlie, this is Red 6, over. Red 16, Charlie, this is...